呀，早晨啊！B B 食咗奶未啊？食饱饱未啊？屙咗臭臭未啊？啊，妈咪同你换咗片未啊？换咗片未啊？喂，识叫阿婆婆未啊？啊？呀，哎A veces se呀，ríe,咁chicos. 早起身啊？啊？啊！你食饱未啊？哎Uy, le dio哟，hipo porque依acaba de terminar de波comer.唔系想呕啊，唔知会唔会啊？No, my. 是，有时咁样啦，好似想逐出嚟咁样啦，拍下啲气先啦。Así amanecimos. Estamos haciendo tummy time, chicos. Los bebés pueden hacer tummy time desde chiquitico, miren. Claro, tiene que estar pendiente, ¿verdad? De ellos. Y él ahorita estaba mirando acá, miren. Miren cómo mira la mariquita. Miren cómo mira la mariquita. Él estaba mirando a la mariquita, po. Mira cómo mira esto, miren. Miren, ven. Ahorita está cansado, pero ellos tratarían como de medio de levantarse. Y esto es como ejercicio para ellos. Pero también tiene hipo porque comió ahorita. Cada vez que come le da hipo. Papi. Miren, él lo mira, ¿ven? Está mirando, ¿ven? Mira. Déjeme, voy a cambiar esto. Es que no sé qué tanto puedan ver, pero él está mirando, miren. ¿Ven? Miren, él está mirando todo. Miren. Miren. Miren cómo mira. Y saben que los bebés nos lo dijeron allá en el hospital, que ellos nacen viendo blanco y negro. Y es por eso que tú empiezas poniéndole estos colorcitos de blanco y negro. Y él lo está mirando todo. Tummy time. Ellos deberían estar moviendo, ¿saben? Está flojito, normalmente él se mueve. Miren. Tummy time, papi. Mírenme. Por un ratico nada más. Pero bueno, vamos a seguir haciendo tummy time. Miren cómo él mira. Todo lo está mirando. Todo lo está mirando, mi hijo. Mi hijo bello. Y bueno, chicos, mi situación actual, ya saben, sacándome leche. Estoy súper feliz porque pues ya estoy produciendo bastante. Y bueno, todo eso es gracias a que mi mamá pues me hace todo esto para que me salga bastante. Y saben que, no sé qué tenga de cierto esto, pero creo que sí es bastante cierto. De si te alimentas bien, tu leche es buena para tu bebé y tu bebé no pierde tanto peso. Porque normalmente dicen que los bebés pierden peso después que nacen. Y yo siento que Petercito no ha perdido mucho. O sea, a lo mejor un tilín, pero de resto no ha perdido así mucho peso. Entonces, según dice, ay, miren, me estoy botando. Ay. Ok. Ya tengo que sacármelo. Porque ya tengo bastante. Imagínense, en 20 minutos saqué bastante. Pero bueno, chicos. Nada, estamos arreglados o estoy ahorita arreglada porque pues viene la familia. Como no he grabado todos los días ni nada por el estilo, pues no les había comentado que el cumpleaños de Peter fue el octubre 22, una semana después que nació el bebé, pero pues no grabé y no hicimos la gran cosa. Mi mamá le compró una torta de su favorito, que es el de ice cream. Lo picamos aquí, nos tomamos unas foticos y eso fue todo. Pero hoy viene la abuela María y la tía Mari. Y la verdad estamos muy contentos porque queremos ver la reacción de la abuela. Porque la abuela siempre pensó de que ella no iba a conocer a su bisnieto, ¿saben? Y entonces va a ser como un encuentro súper lindo. Así que nada, estamos esperando a que lleguen. Que ya pronto van a llegar y pues vamos a estar aquí, vamos a celebrar su cumpleaños. La tía María dijo que le iba a traer una tortica a Peter. Y nada, también pues viene ya mi suegro. Y bueno, por eso estoy arreglada. Y me puse esto que me ayuda bastante, este trajecito que me dio Yami, porque trae su gorrito, es fresco. Y pues no ando como que bien destapada. Pero si me ven aquí, ya saben, cargo las máquinas estas de Mom Cozy, ¿verdad? Y ahorita voy a abrir el de la otra marca porque necesito también cargar en mi carro porque fuimos a la cita médica y chicos, estaba tan llena que me dolía demasiado. Y es bueno siempre estar sacándote y no dejártelo por tanto tiempo porque entonces ahí te da, creo que mi prima me dijo mastitis, una cosa así. Entonces pues, nada, tengo que sacarlo y verlo. Pero este de Mom Cozy me ha encantado. Pero sí, estamos esperando por ellos a que llegue. ¿Y qué? Y aquí está el bebé, ya lo cambié. Está dormidito. Ya lo cambiamos. Ahí está. Se
Se rasguñó ahorita la cara, pero mi mamá le echó Aquaphor, entonces se le ve mejor. Pero bueno, está dormido. No hay que despertarlo porque si no, quiere teta. Todo lo que quiere es teta. Miren qué bendición, chicos, para toda mamá. Oh my God. Y me lo puse un ratico nada más y me salió todo esto. Voy a ponerlo en un tetero. Bueno, aquí está, me limpié. Pero sí, les digo que esto es una bendición para todas las mamitas, especialmente las primerizas como uno. Y se acuerdan que les había dicho que quería hablarles un poquito sobre esto de la leche, porque me lo pidieron. Y bueno, cuando tú eres mamá primeriza, a ti te sale algo que se llama colostrum. En español sería calostro, ¿verdad? Son gotitas muy mínimas, espesas y como amarillas. Y es lo primerito que te sale. Y según dicen que eso es más que suficiente para el bebé cuando ellos nacen. No sé qué tenga eso de cierto. Yo creo que puede ser para el primer día, está perfecto porque el calostro pues tiene muchas vitaminas, todo lo que tu bebé necesita, ¿verdad? Es muy, muy bueno y es sumamente importante darle esas primeras goticas que te salen, ¿verdad? Yo cuando estuve en el hospital, obviamente salió, ¿verdad? Me salió. Yo lo traté de amamantar y él pues agarró perfectamente bien. No todos bebés saben como que de una vez agarrar tu pecho. Él de una vez, o sea, él fue excelente. De una vez lo agarró, de una vez me chupó, ¿verdad? Y otra cosa que a veces los bebés como que no agarran bien o te duelen mucho por lo de los frenillos. Entonces tú siempre también tienes que preguntar que te revisen eso, porque si no hay que cortárselo para que puedan pues agarrar mejor tu seno, para que no te duela. A mí en estos momentos ya no me duele, al principio me dolía. Obviamente a veces se te seca, ¿verdad? Y por eso es que yo tengo la cremita que es para echarme. Y yo me lo echo, que ahorita un rato por cierto me voy a echar, para que me lo hidrate lo más que sea. Pero él es excelente. Entonces, puedo decir que a mí me tardó para que me salga como leche bien, una semana. Y mientras la leche me salía, obviamente yo le estaba dando fórmula al bebé. Y háganlo, chicos. Yo nunca estaba en contra de las fórmulas ni nada. Solamente trato de buscar las fórmulas que estén más clean y todo eso. Y sé que hay mamitas que les da miedo las fórmulas porque tienen tantas cosas que no son buenas para tu bebé, que si corn syrup, metales y todas esas cosas que son malísimos para tu bebé. Entonces siempre traten de buscar una fórmula que sea buena y que no tengan nada de esas cosas malas para tu bebé. Yo al principio le tuve que dar fórmula del hospital que me dieron porque estábamos en el hospital, nosotros nos quedamos prácticamente 2 días y lo que a mí me salía no era suficiente para el bebé. Entonces me tocó darle fórmula, entonces lo estaba como que amamantando, ¿verdad? Y a la misma vez dándole fórmula, porque yo lo amamantaba o me lo ponía en el seno para que empiece a producir leche, a pesar de que no me salía completamente leche. Muy bueno también hacer eso que le dicen piel con tu bebé, también como para que tu cuerpo sepa, ¿verdad?, que tienes un bebé. Y obviamente también me ayudaba con las máquinas, pero a mí me salía muy poquito. Es más, déjenme, voy a buscar mi teléfono y les quiero mostrar cómo empecé sacándome la leche, o sea, cómo me empezó a, como lo tengo pues ahorita. Así fue como me empezó. Y esto no es considerado tanto como el calostro que le dicen, porque el calostro es muy amarillo. Este ya era más como lechita. Y bueno, al principio la leche siempre suele ser como amarillita, ¿verdad? Va siendo amarillita hasta que se pone blanca como esta. Entonces así fue como yo me la empecé a sacar, ¿verdad? Con jeringa. Lo que me sacaba de esta máquina lo ponía en jeringa y era lo que yo le daba pues al bebé. Después me empecé a sacar más, ¿verdad? Y me salió esto de leche. Que vamos bien, ¿verdad? Vamos poco a poco y vamos bien. Yo me alegraba cada vez que veía que me salía algo. Yo quería pues darle pecho a mi bebé. Después me empezó a salir otro poquitico más. Ahí está, miren. Creo que aquí ya era 1 onza. Después me empezó a salir más, pero todavía seguía siendo como amarillito. Porque te dura como 1 semana así amarillo, miren. O sea, ahí creo que eran como 2 onzas que me salió. Y bueno, ahora que pues me sale así de leche. Es más, tengo varios biberones con leche en la nevera. Yo estoy amamantando a mi bebé, pero cuando es necesario yo le estoy dando tetero también. Siento que es de mucha ayuda. Especialmente, por lo menos, Peter ahorita me ayudó a darle tetero al bebé porque yo me tenía que arreglar, chicos, y como tenemos visita. Y esa es como mi idea. También igual cuando fuimos al doctor y eso, poder darle tetero porque, pues, es un poquito incómodo, ¿verdad? Delante de todo el mundo, dar pecho y no solamente que sea incómodo eso, sino que ellos se tardan mucho tiempo. O sea, se pueden tardar hasta 1 hora, ¿verdad? Aquí uno amamantándolo. Entonces, por eso, a la misma vez también quiero hacer
tetero, pero solamente los teteros es para cuando yo de verdad necesito que me ayuden. Si yo no estoy haciendo nada, obviamente acá pegado. Toda la noche, o sea, en las noches es aquí pegado. Toda la madrugada. Entonces, pues, y bueno, otra cosita que como tal yo no voy a hacer es congelar leche. Y esto lo he hablado con mi prima que también tuvo a su bebé. Porque congelar leche, que también hay unas chicas que yo sigo, ¿verdad? Venezolanas que ya tuvo a su bebé. Ella congeló leche, chicos, y yo creo que les había comentado, ella congeló leche y literalmente los perdió todo porque el bebé no los quería. Porque resulta que a veces cuando tú congelas la leche, como que se transforma. Y no solamente eso, mi prima me estaba comentando que la leche, ¿verdad? La que te vas sacando es lo que tu bebé necesita. O sea, la leche se va transformando dependiendo de las necesidades de tu bebé. Entonces, yo creo como tal, no creo que congele, creo que unas que otras, ahorita tengo bastante leche, unas que otras para dejarlo ahí, pero no es que me voy a enfocar a congelar y a congelar y a congelar y a congelar leche. No. Y aparte, el bebé toma tanto, o sea, el bebé come tanto que yo creo que pues no es necesario. Entonces, lo que yo estoy haciendo, o mi método que estoy haciendo ahorita y que les había comentado, yo lo voy a empezar a colocar aquí. Ahorita lo estoy poniendo en su tetero, pero lo voy a empezar a poner aquí porque a veces lo que estoy colocando ahorita son como 3 a 4 onzas, pero a veces él no se lo termina completo. Ahorita no se terminó un tetero completo, ahorita no se lo terminó de tomar completo y entonces eso es desperdicio. Entonces prefiero ponerlo aquí. La leche te puede durar hasta 4 días en la nevera, 4, máximo, máximo 5 días en la nevera. Entonces eso es lo que pues voy a hacer. Así me ha ido a mí con esto de la leche. Sé que me dijeron que hablar un poquito de eso y déjenme decirles que a todo el mundo le pasa así. Tú nunca vas a tener leche de una vez. Te puede tardar de 3 a 5 a una semana para que tengas tu leche, ¿verdad? Especialmente las mamás primerizas. Ya cuando tú tienes tu segundo hijo ya es mucho, mucho más rápido. También he escuchado que cuando a ti te hacen cesárea, también se tarda un poquito hasta más, porque obviamente la cesárea pues es diferente a cuando tú pues tienes a tu bebé naturalmente. Entonces, nada, chicos, no se desesperen si es que son mamás primerizas o si es que están aprendiendo. Yo nunca me desesperé, la verdad. O sea, sí quería como... O sea, nunca me desesperé, pero sí quería como llegar a un punto de tener esta cantidad de leche para que el bebé se llenara. Porque yo tenía que dejarme el bebé casi que hora y pico, ¿verdad? Aquí amamantándolo. Y lo dejaba y quería comer más, porque obviamente no me salía lo suficiente. Y entonces ahí era cuando pues dábamos fórmula. Ahorita no estoy dando fórmula. Dejé de dar fórmula desde que me empezó a salir, o sea, la semana 7. O sea, cuando me cumplí una semana ya tuve full la leche y ya pues no estamos dando fórmula. Pero si es necesario darle, denle, no se cohiban y no dejen que su bebé se muera de hambre porque ellos se pueden morir de hambre. Pero nada, ya viene la familia, déjenme, voy a colocar esto rapidito porque pues ya están llegando. Miren chicos, la abuela María nos trajo esto para el bebé. Vamos a ver. Oh, baby. Oh my God, mira. Oh, and it weighs a lot to hold it. Jonathan. Oh, no, look. You could warm it up and the baby holds it. Tú sabes que warm se me in the microwave. Si le quiere dar calor y todo. Oh, you could. That mira, way the baby pesa. Can hold it. Una vaca. Una vaquita. Puede calentarlo, mira. Okay. Se la pone. Ah, gracias. Yeah. Gracias, abuela. Miren, este es de la tía Mari para Petercito the Third. Peter the Third. Tercero. This feels heavy, whatever it is. Oh, it's like a nice cologne for the baby. Smell it. Open it, smell it. You don't remember that? I do remember that. This is like. Él tenía uno. Yeah. Yeah. Igual. Colonia para bebé. Colonia. I want to smell it. And it's the same bottle too. They haven't changed it. So Piri had one. I used to have. Miren, Pirito tenía uno de estos también. But I could have sworn was mine a different color. Oh, voy a olerlo a ver qué tal. Oh, no. Mira el pelero que tenía. Carro cuando estaba chiquito. Oh my goodness. Qué lindo. Me tenía como 2 meses. Está bravo. Mira la abuela conociendo a su bisnieto. Mira aquí, abuela. Mira, mira, mira. Mira. Somehow. Ay, qué rico. Qué lindo. Mira, mira aquí, abuela. Yeah. Oh, you're gonna that's cry. That's his natural palate. Look at that. That's his natural part. You think? That's his natural part. Abuela está que llora. Mira.
You can, yeah, one goes that way. Yeah. And the other. El chinito, es que está bien chinito. Está perfecto, ¿verdad? Mira, Dios lo bendiga. And there's the another one, and there's the mohawk. Mira, cuando hago un mes, porque nosotros lo. ¿Y qué tiempo para un mes? Yo creo que se parece a julio. El día 15 de noviembre. Okay. La tía dice que se parece a mi papá. Se parece a julio. Se parece a él. Tal vez se desarrolla en ella y volviendo a su papá. No se sabe. ¿Quiere? Con la abuelita Yami. Cubano. El chino. Y tenía un restaurante. Bueno, Yami ya lo ha visto ahí muchas veces. Sí. Cuando ah, cuando los chinos en el restaurante el lava. Ay, pobre. Mira con el abuelo. Él está acostumbrado a cambiar pañales y a todo. Ah, sí, mi suegro. Ay, qué sueño. Ah, nos mostró la foto ayer. Blanco, ¿qué pasa, machito lindo? La foto que nos mostró la foto ayer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Peter. Happy birthday to you. Thank you. Miren, está muy consentido. Mira qué cosa más rica. Y bueno, vamos a picar el cake. A ver, uno es de la abuela y otro de la tía. Oh, este dice, te quiero mucho. Este dice, Peter, te quiero mucho, mucho, mucho. Ella escribió todo eso aquí. Escribió. En 50. Gracias. This is from Tia Mari. Oh, otro! Oh, wow! Peter, may your birthday be blessed as I am blessed to have you as my nephew. Love, Tia Mari. Oh, thank you, Tia Mari. Thank you. Me acabo de sacar, chicos, y saqué 3 en cada uno. Y bueno, lo voy a poner aquí. Bueno, ya la familia se fue, chicos. Y miren, aquí anda el gordito durmiendo. Después de tomar lechita. Ya vamos a comer, chicos. Patas de puerco. Tiene papas y zanahoria. Y por acá el huevito que tiene puerco molido, que es uno de mis favoritos. Y sopita china. Peter está comiendo su... Chicken and broccoli. Chicken and broccoli, porque ya saben que él no va a comer nada de estas cosas. Y el nene, miren, bueno, abrió los ojos, miren. Me vio y abrió los ojos. Pero ya le di de comer, ya le di tetica. Empezó medio a llorar ahí el bebé. Pero bueno, chicos, se la pasamos bien el día de hoy con toda la familia. Bien emotivo, pues, porque la abuela María conoció a su bisnieto. Y nada, la pasamos chévere, comimos torta, está buenísimo. Y nada, ya vamos a pasar a esperar a ustedes. Ya vamos a descansar. Oh, les quería decir que el otro día les dije que me sentí, o sea, después de que di a luz, di a la cara como más limpia. Pero obviamente tenía un montón de barro en la parte de abajo. Normalmente cuando te salen en esta parte es hormonal. Y bueno, ya saben, o sea... Tú tienes a tu bebé y todavía te quedan esas hormonas en el cuerpo, en ti. No sé por cuántos meses, pero se te queda plus los trasnochos. A mí personalmente cuando yo me trasnocho me sale acné. Entonces eso también pues no me ayuda. Así que tengo aquí, miren, aquí me salió uno grandísimo. Acá tenía otro, ya se me bajó, bueno, se me medio bajó. Y tengo aquí de resto marquitas de que son acné. De esos que son internos, que son grandes. Entonces me veo el rostro como limpio, en el sentido de que no lo veía tan, ¿cómo es? Le digo, como tan oscuro, porque yo me sentía como, más como quemadita, más morenita. Incluso mi sobaco, yo sé que a la gente le da risa cuando uno dice sobaco, pero nosotros en Venezuela le decimos sobaco a esta parte, ¿verdad? Este lado ya casi se me está blanqueando y de este lado todavía lo tengo un poquito manchado. Pero bueno, apenas acaba de dar a luz, todo es un proceso, ¿verdad? Uno no puede pretender que de la noche a la mañana, pues hoy ya no estoy hinchada, todavía tengo la nariz hinchada. Todavía tengo los dedos hinchados, no me sirve todavía mi anillo de matrimonio. Los pies todavía los tengo un poquito hinchados. Entonces, nada, todo es un proceso. Pero en sí, ya me veo como la cara más blanquita. En ese sentido es lo que le digo. Pero obviamente, tengo pues acné. Pero nada, chicos, nos vamos a despedir. El bebé está durmiendo. Les digo yo que durante el día se portó también.
todos querían que se despertara y eso, y él no, durmiendo y durmiendo y durmiendo. Pero la noche es cuando él medio se pone, ¿saben? Y siempre les dije que él era un bebé de noche. Él siempre, siempre sacaba a Cora. Cuando yo saco a Cora a hacer pipí a las 3 de la mañana, él siempre estaba ahí moviéndose y eso. Y dicho y hecho, rompí fuente a las 3 y media de la mañana. O sea, imagínense ustedes. Pero nada, me despido. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video porque saben que eso me ayuda muchísimo. Les mando un beso de ni donde quiera que esté. Y nos vemos en el vlog de mañana. Me hice mucho pipí. Mucho pipí. Ah, me hice mucho pipí. Que lo tuve que cambiar. Ah. Ah, y miren, ven, como está de despierto a esta hora de la noche. Mírenlo, con los ojos bien abiertos, baby. Yeah, that's how he does it.